el aire. Montañas rocosas, nevados eternos, mares profundos, inmensos desiertos, esa es la tierra, fría o cálida, árida o poblada, lejana, rica en sus entrañas, benigna en riqueza por todo el espacio. El hombre que puebla la tierra es dueño de su grandeza en cualquier lugar que estuviera. La tierra nos une a los seres que habitamos su suelo, nos trajo y también nos lleva. La roca milenaria que permanece en el infinito, silenciosa, callada, eterna, inmóvil, sombra que dibuja cada tarde tras los rayos del sol, buscando la paz de los seres humanos. Monte sereno, callado, perdido en el éter, roca que hiciste pirámide, templo, camino, tumba y monumento, arenisca que llevaste granos de arena hasta el desierto poquito a poco. ¿Dónde están tus entrañas? ¿Dónde tus venas y tu alma? Eres tan grande como el mundo mismo, tan fuerte como la vida, tan dócil y simple como el hombre que pobló el mundo. Luz nívea de tu aura y de tu corazón. La tierra empezó a poblarse y la naturaleza a cobrar vida, con el elemento primordial que da estabilidad al universo, el aire. Así lo dijo Anaximandro, filósofo del siglo V a.C. El aire era considerado el surgimiento del todo, porque todo lo que existe está en el aire. Origen de la vida misma. Sin aire nada existe, no hay vida. La Biblia también lo dice, que el aire es el elemento vital. El neófito, el filósofo o el intelectual no vive sin aire. El aire puro cuesta poco, pero vale mucho. El aire es fortuna guardada en tu cuerpo, en mi cuerpo. Esa fortuna no se vende ni se compra. Menos se puede transferir. Acumulemos esa fortuna en el corazón y en el alma. Esa es la vida.